Muy bienvenidos. Tenemos ahora los pasos octavo, noveno y décimo de la escalera de oro. Van a seguramente sentir una profunda reverencia, impresión a adentrarse en estos escalones. De hecho, bueno, más que impresiona, es como que al mismo tiempo inspira, al mismo tiempo nos hace sentir la terrible humildad, la terrible gratitud, nos hace sentir acompañados y amados a pesar de lo mucho que nos falta. Cuesta ponerse a resumir los conceptos que el maestro da respecto a estos pasos. Y bueno, con toda la humildad y la devoción del mundo, vamos a mencionar que el octavo paso es el leal sentimiento de deber hacia el maestro. Se nos dice que este es el escalón que permite al estudiante la transformación más rápida. Primero, quizá valga la pena, quizá sea necesario recordar la definición de maestro para la escalera de oro, para este registro, porque la palabra maestro se usa frívolamente, ligeramente, fácilmente. En este contexto, maestro es el que conoce la verdad, el que vive la verdad. Y la verdad es aquello yo soy. Aquello es la única identidad que lleva el maestro. Él se ha unido con el Padre, él se ha unido con el Espíritu, él se ha unido con el trasfondo, él tiene conciencia de unidad. Él no tiene otras identidades. Aparentemente puede parecer que él se identifica con algunos de sus roles, pero cuando el maestro funciona como yo soy en alguno de los roles, él está siempre unido a aquello y existe como yo soy unido a aquello. Como esto nos cuesta entenderlo porque nosotros estamos en otro lugar, se nos dan ejemplos, se nos dan analogías. En la infinita bondad, nuestros instructores nos posibilitan imágenes bellas, casi poéticas, para que lo entendamos. Entonces, lo que se nos dice es que la ola puede parecer distinta del océano, puede parecer separada del mismo, pero que no es así. Que la ola no puede existir independiente del océano. Que es verdaderamente el océano quien existe como océano y también como ola. Que la diferencia entre el océano y la ola está en el estado, no en la esencia. El estado de la ola es temporal y es transitorio. Llega y se va. Emerge y se sumerge. No es así con el océano. De forma similar, se nos da otra analogía. El hielo podría parecer diferente del agua, flota sobre el agua, tiene otro color, otra consistencia, pero al final el hielo es agua. No es una entidad separada, simplemente está en un estado diferente. Entonces, de esta forma, el yo soy individual no está separado del universal, de aquello. Solo lo está en apariencia. El maestro, entonces, es aquel que, aunque tenga apariencia de entidad separada, está en todo momento conectado con aquello. El maestro es aquello aquí, para nosotros, disponible en acción. En la terminología occidental,
A aquello se le llama el Padre. Y al yo soy, al alma, se le llama el Hijo. Jesús se refirió con mucha frecuencia al Padre en el cielo. El estado al que él alcanzó es el de aquello yo soy. Y ese es el estado que alcanza todo maestro. Un maestro ha invertido todas las inversiones, las nueve. Y es aquel en quien lo objetivo y lo subjetivo están alineados. Posteriormente está alineado con lo divino. Primero entonces nos alineamos con nuestro propio ser y luego nos alineamos con el uno, con aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces es la reversión de esas nueve inversiones que veíamos anteriormente, cuando hablábamos del intelecto despierto, cuando hablábamos de la visión espiritual. Esa es la realización de aquello. Entonces, en relación al maestro, evidentemente como estudiantes oscilamos. En algunas ocasiones sentimos que tenemos que seguir al maestro, en otras ocasiones sentimos que nos desmonta los esquemas y que con el maestro es todo confusión. Claro, bueno, el maestro es como un reflejo, como un espejo impecable. Y lo que vemos es nuestra propia confusión como estudiantes. Pero también eso nos permite vernos mejor a nosotros mismos. Entonces, lo que se nos recomienda, ya que el maestro es algo tan grande, tan imposible de abarcar, no es que intentemos entender al maestro, sino que intentemos de verdad, con toda devoción, con toda constancia, con toda la fuerza de la que seamos capaces con toda nuestra ardiente aspiración. Seguir las instrucciones del maestro. Practicar la enseñanza. Se nos ha dicho por activa y por pasiva, esa es la clave. Cuando la enseñanza en verdad se practica, cuando se hace regularmente, cuando logramos hacerlo sin cambios en nuestra vibración. Lo que antes era una conexión se transforma en un hilo de conciencia. Y entonces, algún día, mediante ese hilo de conciencia, es la conciencia del maestro mismo quien desciende en el estudiante. Dios mío. Y así la transformación sucede más rápidamente. Seguir la enseñanza todavía no es lo que este escalón menciona. Todavía no es el sentido leal de deber hacia el maestro. Seguir la enseñanza es simplemente el transformarse uno mismo con ayuda de la energía que transmite el maestro, y llegar a ser un discípulo maduro. Llegar a abandonar las actividades inmaduras y llegar a consagrarnos a la enseñanza. La consagración de la vida a la enseñanza, eso sí, es lo que permite entrar en el aura del maestro. Y aquí vale mucho la pena escuchar lo que se nos dice. El aura del maestro es el ashram del maestro. Porque nosotros nos confundimos. Nosotros pensamos que el ashram es lo que está en el plano físico. Y lo que se nos dice es que últimamente muy pocos están en el plano físico. Que la jerarquía no fomenta la parafernalia de un enorme ashram establecido en el plano físico. Que eso es difícil de mantener, que se convierte en una fuente de problemas y puede incluso transformarse en una fuente de poder cuando algunos de los discípulos emplean mal el lugar que se les dio. Entonces, el ashram del maestro es el aura del maestro. Y el estudiante consagrado que continúa trabajando, focalizado con la enseñanza, el estudiante que ofrece su vida, él entra en el aura del maestro, en el ashram.
A las personas así, y nosotros conocemos a alguno, se les puede encargar ciertas tareas relativas al plan. El maestro trabaja para el plan. De hecho, la tarea del plan no es posible ser vista ni por los discípulos ni por los instructores, porque la tarea que tiene el maestro es gigantesca. Pero si el estudiante llega a ser elegible, si el estudiante asume una partecita, el maestro brinda su apoyo. Es ahí, es a eso a lo que se refiere este escalón. Es ese el sentido del deber. Antes era un autoentrenamiento para poder llegar a estar en el aula del maestro. Entonces, cuando un estudiante se compromete con ese trabajo y lo lleva a cabo, la transformación es descomunal. Si queremos, podríamos ver algunas biografías, podríamos ver la vida de esos elevados discípulos que llegaron a comprometerse y llegaron a realizar la tarea entera. Y algunos tenemos el privilegio de tener algunas de nuestras vidas y podemos inspirarnos. Madame Blavatsky se comprometió con un trabajo magno y lo llevó a cabo a pesar de todo, a pesar de las enfermedades, a pesar de los ataques, a pesar de las dificultades. El maestro Ikei también lo hizo. Todo discípulo que llega a tener un trabajo global está teniendo una oportunidad enorme de llegar a transformarse en instructor o maestro. Porque es como un trozo de hierro transformándose en un imán, en presencia de un imán. También Vivekananda, también la madre de Auroville, también Yogananda, son ejemplos. Así es el discipulado. Este es el leal sentimiento de deber hacia el maestro. Y juega un rol en la propia transformación del discípulo, que es el más profundo de todos. Es el que más lleva a avanzar en el sendero. Entonces, en resumen, es de importancia esencial para un estudiante poder llegar a entrar en el aula del maestro y llegar a poder asumir una partecita del trabajo del maestro y colaborar. Entonces eso es como el maestro Kumar nos dice, nos pone una analogía, nos dice, eso es como tomar un vuelo que conduce a alturas sublimes con poco esfuerzo. Es la clave para avanzar con mayor felicidad y facilidad. Y el camino puede ser duro, pero en el trasfondo es glorioso y alegre. El noveno escalón es la obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Las escrituras sagradas son los modelos clásicos para la verdad. De hecho, son las enseñanzas registradas por los propios maestros. El Mahabharata, los Bhagavad Sutras, el Bhagavad Gita, por ejemplo, son las escrituras sagradas de Vedavyasa. Los Yoga Sutras de Patanjali son las escrituras sagradas de Patanjali. El Antiguo Testamento, la propia vida de Jesucristo, que es una escritura sagrada en sí misma. Las vidas de los grandes iniciados demuestran la verdad, así como las leyes concernientes a la verdad. Siempre que se distorsionan las escrituras sagradas a lo largo del tiempo, que se las malinterpreta por medio de la ortodoxia, los iniciados regresan, se encarnan y nuevamente muestran el camino. Cuando alguien demuestra la verdad nuevamente, esta se convierte en algo más claro para poder seguir. Buda lo hizo, Cristo lo hizo, y muchos semejantes vienen de tiempo en tiempo para transmitir la verdad, para actualizarla, para que los buscadores sinceros puedan hallar el sendero. De hecho, cuando un instructor así viene, entra en contradicción aparente con las escrituras sagradas, porque estas han sido distorsionadas por la ortodoxia. Jamás hay contradicción entre un verdadero instructor y otro. La contradicción solo puede ser entre
la cristalización de la enseñanza en la ortodoxia, en la forma que toma cuando los hombres lo malinterpretan. Recordemos que el estudio de la escritura sagrada no se puede realizar sin las claves relativas. Es que es un idioma en sí mismo, es que requería esa otra mente que se ha sumergido en el corazón, requería esa inteligencia despierta. Podemos verlo por analogía, ¿no? Si uno quiere estudiar química, necesita los símbolos de la química. Si uno quiere estudiar física, bueno, pues también hay símbolos, la física cuántica, incluso la música, bueno, las matemáticas. Toda arte, toda ciencia tiene sus símbolos correspondientes. Y así ocurre con la ciencia espiritual. Un ejemplo sería que cuando se menciona la serpiente en la escritura sagrada, en realidad se está hablando de los ciclos del tiempo. Cuando se menciona un león en la escritura sagrada, no se está hablando del animal, sino del símbolo astrológico relativo al león, que a su vez tiene diversas dimensiones en ese viaje hacia la realeza, hacia la nobleza, hacia el autogobierno. Cuando una escritura sagrada dice que la serpiente descendió del árbol, el árbol es el árbol de la vida, la serpiente es la involución del tiempo. Cuando se dice que Adán y Eva se vistieron con sus abrigos de piel, lo que significa es que tomaron cuerpo de carne y hueso. La manzana que conoce Eva no es una fruta, indica el deseo. Así sucede con todos los simbolismos. Y tenemos que recordar que no comprendemos. Y tenemos que recordar que comentar sin entender es una enorme arrogancia. Las escrituras sagradas tienen 7 estratos. Cuanto más se leen, cuanto más se camina en la luz, cuantas más transformaciones ha tenido uno, tanto más profundo será el significado que encontremos en las escrituras. Ellas llevan en sí los mandamientos de la verdad. Y el lograr ser obediente a esos mandamientos constituye una ayuda, una protección, un medio seguro de transformación y de progreso. Entonces se nos recuerda que las escrituras llevan la verdad, que son en sí mismas otra forma del maestro. Por eso Madame Blavatsky da este paso, al igual que le dio al precedente, una importancia suprema. Se nos recomienda que cuando vemos algo en una escritura que no somos capaces de aceptar, lo primero que tenemos que hacer es esperar. Lo segundo que podríamos hacer es preguntar a alguien que sepa más respecto de eso. Lo tercero sería tratar de leer y volver a leer y meditar y mantener en nuestra mente con profundo respeto la idea de que lo que está correcto es la escritura y que la dificultad está en nosotros. Otra disciplina relativa sería defender la escritura cuando alguien con arrogancia la ataca. Y en relación a cómo leer, se nos dice que hay que tener una orientación muy respetuosa, que no se puede leer relajado en la cama, no se puede leer en cualquier sitio. Por ejemplo, también se nos recomienda encender una vela, encender incienso y pedirle la cooperación al autor, ya que su presencia está en la escritura. La presencia es una gran luz que nos permite gradualmente, si tenemos la devoción, la constancia, desentrañar los significados. De hecho, se nos habla de que hay que leer con devoción, sexto rayo, y con ritmo, séptimo rayo. Jamás de una manera casual, jamás de una manera, sí, como quien lee una novela. Entonces, el acercamiento a la escritura debe de tener la actitud correcta, la devoción, el ritmo. Y el siguiente peldaño es también algo gigantesco. Podernos aproximar
nos permite una aproximación diferente, nos permite reacciones diferentes, nos permite comprender dónde está la verdadera fortaleza, redefinirla, recolocar y orientarnos en un área que es gigantesca y que rara vez comprendemos bien. Entonces, el décimo paso dice nada más y nada menos que animoso soportar de las injusticias personales. Ese animoso soportar es tolerancia. Y la tolerancia, nos recuerda el maestro, está muy ausente en la actividad de la humanidad hoy en día. Él nos recuerda que en la medida en que el hombre se civiliza, pierde la capacidad de tolerar, se va volviendo más arrogante, más exigente. Las cosas tienen que estar a su servicio, las cosas tienen que ser como le resulta deseable y cómodo. Y eso también le hace ofensivo y exigente. Entonces, recordar que la tolerancia fue el mandamiento fundamental dado por Moisés en Occidente, significa resistencia, significa aguante, significa dominio de uno mismo, significa también capacidad de perdonar. Eso no significa olvidar la injusticia que se nos ha hecho, pero sí perdonarla. La humanidad está convirtiéndose en más ofensiva. Muchas actitudes, muchas comunidades son ofensivas. Es como si la ofensa se hubiera convertido en una forma de defensa. Es como si legitimara el hecho de que alguien hizo algo mal con nosotros para retribuir lo que está mal. El discipulado tajantemente trabaja con lo contrario. El discipulado es no ser ofensivo y no ser defensivo, es tolerar. La tolerancia definitivamente es la clave. El que resiste pacientemente es el que al final gana. El que tiene dominio de sí mismo es el que se fortalece. El que acepta la injusticia que se le puede hacer es el que avanza. Es el que eventualmente se convierte en un hombre divino. Un ejemplo muy claro y muy cercano para todos nosotros es Mahatma Gandhi. Él siguió los principios de la resistencia y el aguante para ganar a los ingleses, para conseguir la independencia de la India, y en efecto la consiguió. Los británicos fueron con mucho el imperio más grande del siglo XVIII y XIX, pelear contra ellos parecía imposible. Gandhi concibió el plan de ahimsa, de no violencia, y protestó contra los británicos sin ser en ningún momento violento. Eso inspiró a su pueblo, eso inspiró a los indios, también adoptaron la actitud de no violencia. Él fue humillado, fue herido, y muchos de sus seguidores también. Él terminó en la cárcel en muchas ocasiones. Y él se fortaleció cuando estuvo en la cárcel. Él meditaba en la cárcel. Él logró salir de la cárcel con mayor convicción, mayor fortaleza interna. Y la protesta externa cuando él estaba encarcelado aumentaba y lo hacía en los términos correctos. No hubo pérdidas humanas importantes y, sin embargo, los británicos terminaron retirándose porque no supieron cómo pelear contra ese gigante que no peleaba. Esa lucha pacífica, esa capacidad de tolerar las injusticias personales, esa capacidad de mantenerse en el ideal, esa fortaleza a toda prueba, hizo que fuera aclamado como Mahatma. Entonces también tengamos en cuenta que esa resistencia firme construye voluntad. Y la falta de resistencia la debemos ver como una falta de voluntad fuerte. Entonces, el dolor de la resistencia alquímicamente se transforma en voluntad. Y esa autotransformación silenciosa nos convierte en seres divinos.
La otra dimensión que se nos recuerda en este peldaño es la dimensión del karma personal. Cuando resistimos de una manera silenciosa, de una manera valiente, de una manera serena, se nos dice que buena parte de nuestro karma del pasado queda saldado. La doctrina del karma considera que cualquier efecto actual de una injusticia es derivado de un efecto, de una causa del pasado. La injusticia cometida a otros en el pasado regresa en el presente. Entonces, si en el presente lo que se ve como una injusticia se asume de una manera neutra, uno puede neutralizar el karma, uno puede disolver el karma. Si uno no lo logra, crea karma para el futuro. El maestro Morya es muy claro en esto. Él dice, sé agradecido con los ingratos. Claro, esto no es nada fácil, pero nos ayuda a cruzar el océano del karma más rápidamente. Jesús aceptó la injusticia y terminó siendo un gran hijo de Dios. Sócrates aceptó la injusticia. Galileo aceptó la injusticia. Pitágoras aceptó la injusticia. Su casa fue incendiada por unos ingratos. El maestro Kumar, cuando analiza este peldaño que nos da Madame Blavatsky, nos cuenta una anécdota de la vida de Buda que vale la pena recordar en todo detalle. Después de que Buda se iluminó y volvió a tierra firme para compartir su iluminación con los demás, se encontró con muchas críticas acerca de sus enseñanzas. Ellas no eran aceptables desde el punto de vista de la ortodoxia. Siempre ocurre así. La ortodoxia y el poder cristalizan la enseñanza. Las religiones cristalizan la enseñanza. Entonces los portadores de la verdad encuentran oposición siempre con los ortodoxos y son atacados. Bueno, Buda no respondía a esos ataques y uno de sus seguidores le preguntó al maestro, ¿por qué usted siempre tan tolerante? Buda sonríe y le dice que esa es la única actitud posible. En otra ocasión se le pregunta si había ya completado y superado todo su karma pasado. Y Buda dijo, todavía no. Unos días después, un extraño se acerca a Buda y le acusa, y le hace reproches, y le lanza todos los insultos posibles. Buda lo escucha muy cuidadosamente, y al final lo saluda y le da las gracias. El extraño se queda confuso y se va. Y el seguidor del maestro, que antes le había preguntado y ahora presencia esto, le dijo, ¿por qué lo has tolerado? ¿Por qué has aguantado todas esas tonterías que ha dicho de ti? Y además, ¿por qué le has dado las gracias? Y Buda responde, sonriendo, lo he agradecido porque con su insulto sí se ha agotado la última gota de mi karma. Yo le he estado esperando. Él ha venido y lo ha hecho bien. Ahora estoy limpio. ¿No debo acaso agradecerlo? Sin él, mi karma estaría todavía ahí, esperando. Entonces, se nos dice eso, que ni siquiera los iluminados pueden escapar del karma pasado. Que lo que la iluminación hace es ayudarnos a encontrarnos con el karma con una actitud neutral. Y que cuando logramos la actitud neutral, el karma sí desaparece. Y uno sí aprende la lección. Quizá esto nos confunda porque nos parezca duro. El maestro Dwangul aclara muy bien la fase del sendero y es entre la segunda iniciación y la cuarta. Entonces, algunos de nosotros no tenemos que preocuparnos tanto. Cuando se llega a ese estadio, efectivamente se tiene la fortaleza suficiente. Siempre las cosas son proporcionales. Entonces el poder vivir el karma pasado con esa neutralidad
ocurre cuando la proximidad al alma es la suficiente. Comprender la doctrina inspira. Podemos volver a Madame Blavatsky. Ella aceptó y soportó de tal manera el karma que cuando ella describe, cuando ella nos da este escalón, dice, animoso soportar. Ella pertenece al primer rayo, el atributo de animoso, de valeroso, corresponde a la energía de ese rayo. Y se nos recuerda que ese coraje para tolerar es muy superior al coraje que se tiene para pelear. Se considera desde el punto de vista espiritual que el que pelea no sabe. Aquel que tolera, que aguanta, es un verdadero conocedor en términos del viaje de regreso al espíritu. También se nos dice que el ejemplo mismo de tolerancia es la madre naturaleza, es la madre tierra. Se nos dice que la tierra es la corporización misma de la tolerancia. Cuando se habla de los seres que llegan al planeta como los prisioneros del planeta, la palabra prisionero refiere a que se es prisionero de la ignorancia. Y la ignorancia es lo que nos hace ser ofensivos, lo que nos hace ser agresivos y lo que nos hace actuar en perjuicio evidente de los demás y propio. Cuando la Madre Tierra nos recibe voluntariamente y nos aguanta, lo hace para que aprendamos y para que nos liberemos, para que nos formemos, para que evolucionemos. En toda la creación se dice que precisamente es la Madre Tierra quien es más tolerante y paciente. Así lo dicen las Escrituras Sagradas. Es la cualidad más noble de la Madre, ser tolerante con la necedad del niño. Entonces, el escalón de animoso soportar de las injusticias personales como sinónimo de tolerancia, que es a su vez sinónimo de fortaleza, que es sinónimo de un grado extraordinario de conexión, de bondad y de voluntad férrea.